igualito al tuyo. Un corazón que te escuche y escuche a los demás, que siguiendo tus latidos nos haga caminar. Un corazón que te escuche y escuche a los demás, que siguiendo tus latidos nos haga caminar. Un corazón grande, lleno de alegría, donde entren todos con vos y con María. Un corazón que te escuche y escuche a los demás, que siguiendo tus latidos nos haga caminar. Un corazón que te escuche y escuche a los demás, que siguiendo tus latidos nos haga caminar. Querido Jesús, te queremos mucho, danos un corazón igualito al tuyo. Un corazón que te escuche y escuche a los demás, que siguiendo tus latidos nos haga caminar. Un corazón que te escuche y escuche a los demás, que siguiendo tus latidos nos haga caminar. Un corazón grande, lleno de alegría, donde entren todos con vos y con María. Un corazón que te escuche y escuche a los demás, que siguiendo tus latidos nos haga caminar. Un corazón que te escuche y escuche a los demás, que siguiendo tus latidos nos haga caminar. Bueno, bienvenidos chicos, como siempre, hoy tenemos un domingo muy, muy especial. Las dos cosas de siempre, no se olviden de invitar a sus juguetes, a sus amigos, a su familia, a todos los que quieran a celebrar junto con ustedes la misa. Y la segunda, tengan preparado el pancito o la galletita para el momento de la comunión. Y hoy estamos vestidos de un color raro, violeta. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver. Empecemos como siempre dándole un beso a Jesús en el altar y agradeciéndole porque nos invita a esta misa tan linda. Y nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy entonces empezamos un tiempo nuevo. Por eso nos cambiamos de color de ropa en lo que es el tiempo litúrgico, el tiempo de la iglesia. Y es que hay una fiesta muy importante que se está acercando. ¿Te acordás cuál es? Exactamente, muy bien. La Navidad. Se está acercando la Navidad. Entonces empezamos a prepararnos para la Navidad. Y en este tiempo de Adviento, una de las cosas que vamos a ver en las parroquias, si llegamos a ir, y acá la vamos a ver también, es la corona de Adviento, que son 5 velitas. 3 de color violeta, una de color rosado para un domingo que es rosado, y una blanca que está en el medio, que es la velita de la Navidad. Entonces, los invito ahora a prender la primera velita del primer domingo de Adviento, en el que vamos haciendo todo este caminito para preparar el corazón. Y vamos rezándole a Jesús. Querido Jesús, te pedimos que prendas nuestro corazón, que prendas nuestro amor como esta velita, para que podamos recibir a Jesús cuando llegue en la Navidad, con toda la alegría, con todo el amor, que podamos recibirlo con el corazón abierto y que lo querramos siempre mucho, mucho, mucho. Así que buenísimo. Entonces, ya prendimos esa velita, esa primera velita de Adviento, y ya le pedimos a Jesús que empiece a preparar nuestro corazón. Vamos entonces a poner la mano en el corazón. Y dentro de este pedirle a Jesús que prepare nuestro corazón, le pedimos perdón por todas las veces que nos equivocamos, que nos mandamos alguna macana, que cometimos algún pecado. Papá del cielo, danos tu perdón y tu amistad. Papá del cielo, danos tu perdón. Papá bueno del cielo, ten misericordia de nosotros, perdona todos nuestros pecados y llévanos un día a tu casa en el cielo. Amén.
Y otra de las cosas que cambia en este tiempo de Adviento es que, ¿qué venía ahora? ¡El Gloria! Pero como estamos en Adviento, durante estos 4 fines de semana, estos 4 domingos, no se canta el Gloria. Se guarda para esa fiesta grande que es la Navidad. Así que vamos directamente a la oración en la que reunimos todas las intenciones que traemos nosotros. Oremos. Dios bueno, te pedimos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene a nosotros, para que merezcamos entrar en el reino de los cielos junto con Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces ahora a escuchar las lecturas tan lindas que Dios nos quiere regalar. Lectura del libro Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Vuelve por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. Si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolverían delante de ti. Cuando hiciste por intentos inesperados, que nadie había escuchado jamás, ningún oído oyó, ningún ojo vio a otro Dios fuera de ti, que hicieras tales cosas por lo que esperan en Él. Tú vas al encuentro de los que participan en la justicia y se acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado, nosotros hemos pecado. Desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado con el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre, nadie que despierte para aferrarse a ti, porque tú nos ocultaste tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Restáuranos, Señor del universo. Restáuranos, Señor del universo. Escucha, Pastor de Israel, tú que tienes el trono sobre los querubines, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Señor del universo. Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira, ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Restáuranos, Señor del universo. Que tu mano sostenga al que esté a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor del universo. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según su amigo San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nos hacemos la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el corazón. Jesús le dijo a sus discípulos: tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje y deja su casa al cuidado de sus servidores. Le asigna a cada uno su tarea y recomienda que el encargado permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben
¿Cuándo va a llegar el dueño de casa? ¿Si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañanita? No sea que llegue de improviso y los encuentra todos dormidos. Y esto es lo que le digo a ustedes y le digo a todos. Estén prevenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Hoy las catequistas y desde la vicaría nos propusieron una canción para entender un poquitito más qué es esto del Adviento. Vamos entonces a escucharla. La luz que nos guía y nos llena de paz. Pronto llegará la esperanza de un Dios que se encarna y se quiere entregar. Preparemos el camino despertando los sentidos. Abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos. Que Jesús te viene a salvar. Dice atentos que viene el Señor. Enderezaré mi camino para que este niño reine en mi corazón. Preparemos el camino despertando los sentidos. Abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos. Que Jesús te viene a salvar. Jesús me hace fuerte y puedo cambiar. Debo actualizar mis talentos, borrar mis defectos y su amor descargar. Preparemos el camino despertando los sentidos. Abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos. Que Jesús te viene a salvar. Preparemos el camino despertando los sentidos. Abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos. Que Jesús te viene a salvar. Adviento, adviento, adviento llegó. Muy bien. Bueno, esta lectura, además de este video para explicarle un poquitito qué es el Adviento, me hacía acordar a cuando papá y mamá se iban, por ejemplo, a un cumpleaños de un amigo alguna vez a la noche y nos dejaban a, nosotros somos 6 hermanos, en casa. Y había veces que nos portábamos medio. Y entonces cuando escuchábamos que papá y mamá estaban viniendo y ya era hora de que nosotros tendríamos que haber estado en la cama, íbamos corriendo, apagábamos todas las luces y nos tirábamos en la cama y nos hacíamos los dormidos. Entonces después llegaban papá y mamá, estaba todo en orden, todo bien y no pasaba nada. Pero nosotros teníamos miedo de que ellos, si nos encontraban despiertos, haciendo macanas, portándonos mal, nos retaran. Bueno, Adviento no es así. No tenemos que tener miedo de este Jesús, que lo que decía el cantito este es, Jesús viene a salvarte. El Adviento es más parecido a esto. Imagínate que mamá está embarazada y va a venir un hermanito. Y entonces uno dice, bueno, pensamos el nombre, preparamos la cunita, arreglamos el cuarto, le compramos ropa para cuando venga.
Y entonces uno dice, imagínate que de repente nace tu hermanito y nadie preparó nada. No tenemos cunita, no tenemos ropa, no tenemos nada. Sería un lío. Nadie lo estuvo esperando, ¿no? O si viene algún amigo a visitarlos y nadie preparó la comida y nada. Y uno dice, no, alguien que viene y que nos quiere un montón, hay que preparar la casa y hay que preparar el corazón. Eso es el Adviento. Y fíjense qué lindo, qué lindo, qué lindo que Jesús viene con esta figura de un bebé. No viene un gran rey con todo su ejército a ver cómo nos estamos portando, ¿no? Viene un bebé que nos viene a decir, quéreme, yo te quiero un montón. Fíjate, soy como un bebé que se pone en tus manos porque confía que vos me podés cuidar y que vos me podés mimar y que vos me podés querer. Pidámosle entonces a Jesús y sobre todo a la Virgen María, que en este tiempo de Adviento es muy importante, que nos ayude a preparar el pesebre de nuestro corazón, haciendo cosas lindas, charlando más con Jesús, con la Virgen, tratando de no portarnos tan mal en casa y todo eso, pero sobre todo preparando el corazón para creerle a Jesús que cuando venga nos quiere mucho, 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 mucho. Bueno, digámosle entonces a este Jesús que creemos en Él. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y vamos entonces ahora, como siempre, a presentarle con toda confianza a Dios nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Para que la iglesia sea una casa de oración y de solidaridad, oremos, ven Señor Jesús. Para que los gobernantes busquen el bien común y la paz, oremos, ven Señor Jesús. Para que los enfermos, los pobres, los que no tienen esperanzas, encuentren nuestra ayuda, oremos, ven Señor Jesús. Para que nosotros esperemos atentos al niño Jesús. Oremos, ven Señor Jesús. Todo esto y todo lo que traemos cada uno de nosotros en el corazón te lo presentamos, Padre bueno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a preparar acá sobre el altar los dones de pan y de vino y todo lo que ustedes quieran poner, y ahora se lo vamos a presentar a Jesús mientras rezamos cantando una canción durante el ofertorio. Con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra que nos da tu vida nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, acepta estos dones que recibimos de vos y que ahora te presentamos, y que esta ofrenda que realizamos hoy sea para nosotros anticipo de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y pensemos un ratito de qué queremos agradecerle hoy a Dios.
qué cosas lindas nos regaló en la semana, qué cosas lindas nos pasaron en la semana. Si nos animamos, podemos compartirlo con los que tenemos al lado y le ponemos pausa en el video. Te damos gracias, Padre bueno, vos nos creaste para que podamos conocerte, amarte y vivir siempre con vos. Muchas veces nos ofreciste a todos los hombres tu amistad y a través de los profetas nos enseñaste a esperar en tus promesas. Cuando llegó el tiempo que tu pueblo había deseado tanto, nos mandaste a tu Hijo único, como hermano mayor de nuestra familia, para que todos pudiéramos vivir como amigos tuyos. Cuando Él vuelva al final de los tiempos, va a invitarnos a la fiesta de la vida en la felicidad de su casa. Por eso estamos contentos y te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en vos y con los santos y los ángeles te cantamos llenos de alegría. Santo, 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 Dios del universo. Santo, 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 Dios y Señor nuestro. Llenos están los cielos y la tierra. Señor, vos sos santo, sos bueno siempre con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesús. Él es tu palabra que nos mantiene despiertos y en las cosas chiquititas y en las cosas grandes nos ayuda a descubrir los signos de tu amor y la alegría que viene de vos. Él nos reúne ahora alrededor de esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Y en este momento de la misa nos ponemos de rodillas, los que quieran y puedan. Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Él antes de dar su vida por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciéndoles, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias, Jesús, por estar cerquita nuestro. Gracias, Jesús, por estar cerquita nuestro. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Gracias Jesús por estar cerquita nuestro. Gracias Jesús por estar cerquita nuestro. Acá está Jesús que viene una vez más en la Eucaristía para mostrarnos cuánto nos ama. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre bueno, estamos reunidos hoy en tu presencia y recordamos, llenos de alegría, todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo nos regaló a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre Santo que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas hoy a nosotros, junto con tu Hijo muy querido. Él dio su vida por nosotros y vos lo resucitaste. Por eso, llenos de alegría, te decimos, Señor, vos sos bueno, te alabamos, te damos gracias. Señor, vos sos bueno, te alabamos, te damos gracias. Él vive siempre junto a vos y está también junto a nosotros. Señor, vos sos bueno, te alabamos, te damos gracias. Señor, vos sos bueno, te alabamos, te damos gracias. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino no habrá pobreza ni dolor, no habrá pecado ni dominará la muerte, nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Señor, vos sos bueno, te alabamos, te damos gracias. Padre bueno, vos nos llamaste a esta mesa para que con alegría recibamos el cuerpo de tu Hijo. Hacé que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a ser cada día más amigos tuyos. Y por el Espíritu Santo que podamos formar un solo cuerpo entre todos por el amor.
Acordate de nuestro Papa Francisco, muy bien, de nuestro Obispo Mario, de todos los obispos de cada uno de ustedes, a ver si se acuerdan de los nombres. Si no, averígüenlo para la próxima. Dale también a todos tus hijos la gracia de obrar siempre lo mejor que puedan. También las cosas chiquititas de cada día. Y de disponer así el corazón para recibir a Jesús que se acerca. Acordate también de todos nuestros hermanos que ya se murieron y recibilos en la felicidad del cielo. Y regálanos que todos un día, junto con María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, con su esposo San José, con nuestro patrono San Bernardo, con todos los patronos de las iglesias o parroquias o capillas de cada uno de ustedes, y con todos los santos, vivamos un día con vos en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a vos Dios Padre bueno, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos unidos como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y regálanos la paz en nuestra vida para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Querido Jesús, que le dijiste a tus amigos y nos decís a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de cada uno de nosotros y de toda la Iglesia. Y como vos nos dijiste, regálanos la paz, la alegría y la unidad. Vos que vivís, reinas y nos amás por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Vamos entonces a compartir con un beso a cada uno de los que están en casa la paz, diciéndole la paz, la paz, y después volvemos para acá. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y entonces vamos ahora a pedirle a Jesús que venga a nuestro corazón. Jesús, sé que estás presente en la Eucaristía y vos sabés cuánto te amo. Como hoy no puedo recibirte en la comunión, quiero recibirte espiritualmente. Vení a mi corazón. Gracias por amarnos tanto. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga estos panes que nos recuerdan la Eucaristía o estas galletitas. Y vamos a compartirlas entonces con todos los que están en casa diciéndole un pedacito de pan bendito, un pedacito de galletita bendita. Y entonces nos unimos de alguna manera así a la comunión. Y mientras tanto cantamos todos juntos. Iban los dos amigos caminando hacia Emaús, comentaban cabizbajos lo que le pasó a Jesús. Apenas si se hablaban y decían al pasar, qué triste lo sucedido un par de días atrás.
entonces habló el Señor y todo se iluminó. El corazón se encendía de alegría y emoción. Ellos lo reconocieron cuando el pan Jesús partió. De pronto otro peregrino caminando se acercó. Viendo que estaban tristes, intrigado preguntó. Entonces Cleofás le dijo: no sabes lo que pasó. Es Jesús el Nazareno, para salvarnos murió. Entonces habló el Señor y todo se iluminó. El corazón se encendía de alegría y emoción. Ellos lo reconocieron cuando el pan Jesús partió. Llegando cerca del pueblo, Jesús amagó a seguir. Y uno de los dos amigos dijo: ¿dónde vas a ir? Quédate acá con nosotros, que es tarde y anocheció. Y entrando en aquella casa, el milagro sucedió. Entonces habló el Señor y todo se iluminó. El corazón se encendía de alegría y emoción. Ellos lo reconocieron cuando el pan Jesús partió. En ese mismo momento fueron a Jerusalén. La esperanza ha renacido, todos lo deben saber. Los once estaban reunidos y oyeron con atención. Pero ellos ya lo sabían, el Señor resucitó. Entonces habló el Señor y todo se iluminó. El corazón se encendía de alegría y emoción. Ellos lo reconocieron cuando el pan Jesús partió. Oremos. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que nos enseñás a amar y adherirnos a las cosas del cielo mientras caminamos por acá por la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Y quién mejor que la mamá de Jesús, que preparó aquel pesebre en Belén para pedirle a ella que prepare el pesebre de nuestro corazón para recibirlo a Jesús? Entonces recémosle juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, entonces ya va terminando la misa. Vamos a pedirle a Jesús que nos regale su bendición para poder compartirla con todos los demás. Y esa es una manera de preparar no solamente la casa del corazón, sino también toda nuestra casa, toda la familia. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia y amigos, como una caricia para el corazón, la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y ahora, habiendo celebrado el amor que Dios nos tiene, vayamos a compartirlo con alegría y en paz. Entonces vamos y le hacemos la señal de la cruz, que Jesús te bendiga y te cuide mucho a todos los que están en casa, y lo despedimos a Jesús acá con un beso y después nos vamos cantando. Que tengan una muy, muy, muy linda semana, primera semana de Adviento. Y nos encontramos el fin de semana que viene. Chao, chao. Yeah.